閉めて、いつか目覚める時を待ちわび、包み込むように朝露が柔らかく撫でた。揺れた船の奥、初めての感情が生まれて、色づく締めよう月誇り、共に叶う願い抱いて、優しく届け cachorritas y cachorritos. Sean bienvenidos una vez más a Flowers en la ruta de Rica. Y bueno, pues a darle duro, ¿verdad? ¿Dónde vamos? ok, vamos a ver si lo puedo adelantar. Creo que sí. Ok, las clases de ballet, ¿sí? Me siento como se baja. Chan 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 chan. Yay, yay, yay. Obviamente vamos a elegir lo contrario. Un aroma femenino acompaña a Ichigo cuando vuelve de cambiarse y retrocede velozmente. Mi cara se sonroja aún más. Bien, ¿qué hacer? Me siento deprimida porque soy mal en ballet. Ok. Obviamente esto es nuevo, así que no se puede saltar aunque quieran. Cuando suena este tin, 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 es que esto no me lo puedo saltar porque no ha pasado. Ok, Así que esto, me refiero a... es que... no puedo decirle que me da vergüenza ver a otras chicas desnudas. Estaba pensando que no me está yendo bien en las clases de ballet. Es lo que le digo. Así que por eso estabas aquí. Pero no deberías preocuparte por eso. Acabamos de empezar. Por el momento solo hay que hacer lo que nos piden, ¿no es así? Sí, supongo. Sí, Es cierto. A las chicas que les va bien, como las que tienen experiencia previa con la danza, como Richan. Pues eso sí, obviamente. Si ya tienen experiencia, obviamente que les vaya bien. No te preocupes, Suo. Eres novata. Ya te irá yendo mejor. Las chicas como tú y yo, que no tenemos experiencia, no deberíamos preocuparnos por ahora. Tal vez no sea muy agradable, pero esa opinión no parece propia de Ichigo. Aún así, sonrió débilmente por su perspectiva positiva. Bien, no me molesta que me vaya mal. Me molesta que a Ringo le vaya mejor que a mí. Mi dignidad como la hermana mayor está en riesgo. Y eso que me quedo después de clase, hago preguntas y todo eso.
Susurra Ichigo cuando le doy una toalla. Sorosoro kigaenai to mazui wa yo. Será mejor que se apresuren a cambiarse. Rika ya había terminado. Se lleva las manos a sus caderas y me mira con desaprobación. Bien, esto ya lo vimos también. Sigamos saltándonos. Sí, sé que es un poco molesto saltarse, pero volver a ver todo lo que ya vimos, como que da hueva. Eren se paró solito. Esto quiere decir que no lo vimos. Mi corazón se agita. Es mi primera invitación a una fiesta de cumpleaños. Ya, no me acuerdo eso de la fiesta. ¿Qué vimos? Ahora creo que vamos a tener más acercamiento con Mayuri, ahora que estamos con la ruta de Rika. Así como cuando estábamos con Mayuri, teníamos más encuentros con Rika que con Mayuri. Porque esto está al revés, ni no entender esta lógica. Ya estamos más cerca de acabar Flowers. Bueno, como ahora estamos saltándonos más, por lo que estamos en la ruta de Rika, pues siento que esta ruta se irá volando. Y solo quedan los finales malos y... ya, creo que tendré que ir pensando cuál va a ser el siguiente Yuri que voy a traer. Ok, de repente se convirtió en un asunto importante. Le digo que es un error mío. Por cierto, ya me perdí, ¿en dónde voy acá? Para no perder de aquí en la guía dónde voy. Ok, voy como por la mitad de aquí. Sigamos. Ah, no, esta no. Aguanta, aguanta. Perdonen, es que el juego no salió. Ahí está. Perdonen, vieron mi jeta doblemente. Ok, le digo que es un error mío. Ah, no. Disculpa. ¿Nani, Shirahane-san? ¿Qué sucede, Shirahane-san? Tounan da toka, utagawanai de. No hay que asumir que fueron robados. Podría haber sido un error mío, como dijeron las otras estudiantes. Recuérdame, ¿cuál era el primer misterio que jugamos? Muchas cosas que ni me acuerdo. Nando ka Mayuri-san to issho ni ukagatta kedo, Shirahane-san no shigoto buri o mita kagiri de wa kangae zurai wa. Mayuri-san y yo te hemos visto muchas veces. Te hemos visitado muchas veces y hemos visto cómo trabajas. No creo que ese sea el caso. Sore ni hanashikata kara suruto, nakunatta no wa issatsu dake ja nai no desho? Y por la forma en que lo dijiste, han perdido más de un libro, ¿no es así? Ah, los libros desaparecidos de la biblioteca, ¿no? Creo que fue el primer caso. So da kedo. Sí, pero... Si fuera uno solo, podría haber sido una equivocación. Pero no creo que alguien cometa el mismo error una y otra vez. Rika se ha puesto muy seria. Las chicas que se estaban divirtiendo planeando una fiesta de cumpleaños. Pero yo acabo de arruinar todo. Me pregunto qué decir cuando de repente... Ma. ここでは注意事項ってことで一つ収めようじゃないか. Bueno, ¿por qué no emitimos una advertencia por ahora? ついめんどくさくて無断で借りた人は図書室の返却口に返しておけばいいってことで. Decimos que la persona que se los llevó sin anotarlos puede dejarlos en el escritorio. Ok, no se puede saltar. それじゃ. Pero entonces. 悪意でなくついってこともあるし. Tal vez no lo hicieran a propósito. Por ejemplo, alguien como Ichigo podría hacer algo así sin pensarlo. ¡Me llamaron por eso! Su llegada rompe la tensión en el aire y me siento aliviada. Bien, ya entramos en el caso de los libros desaparecidos. Saltar. Nuevamente la clase de ballet.
silencio porque no sé qué decir mientras está saltándose todo esto. Hermana Vázquez me sigue dando repus. Okay. ¿Qué castigo crees que tendremos, Hugo-chan? Aunque probablemente sea clases de práctica normales. De repente me meten en la conversación. Aunque diga que es un castigo, probablemente sea una clase de práctica común y corriente. Eso es lo que respondo. ¿Eso es lo que respondo? ¿Eso crees? ¿Pero por qué estaba sonriendo de esa forma? Barateita no va. ¿Jodan yo? Estaba sonriendo porque era una broma. Y si no era una broma... Su cara decía que no estaba bromeando. Entonces... Suo-chan, Yuri と同じくバレエの授業苦手だものね. Suo-chan, eres tan mala para el ballet como Yuri, ¿no es así? Tengo el presentimiento de que no fue una broma. そもそもバレエの授業自体慣れていないのに. Ni siquiera estamos acostumbradas a los ejercicios de ballet todavía. Sintiéndome deprimida, miro a la hermana Basket que está discutiendo la fecha de la prueba. Ok. Sigamos. Si quieren volver a ver estas partecitas para recordar, pues vean los primeros videos. Ok. Ya estamos en el cuarto. Vamos a empezar a pensar sobre el misterio del libro de desaparecido. ¿Qué fue eso? Ok, intenta quitarme el libro que tengo en mis manos. Gritar que no es lo que ella piensa. ¡Chigano! ¡No es lo que parece! Grito en pánico. ¡Vaya! ¡Me asustaste gritando de esa manera! Bueno, verás. ¿Es un libro de inglés el que tienes ahí? Mi cara se sonroja cuando observa la copia de Cumbres Borracosas en mi mano. Agito frenéticamente el libro y le digo otra vez que no es lo que parece. ¡Rika-sanga! ¡Rika-san! La cama debajo es de la delegada, ¿verdad? ¿Le prestaste esos libros, Suo-chan? En realidad, no. Cuantas más preguntas me hace, menos puedo pensar claramente. Y mi mente se queda en blanco. ¿Por qué estás tan nerviosa? ¿Nerviosa? Bueno, encontré esta copia de Cumbres Borrascosas y... ¿Cumbres Borrascosas? Ichigo repite mis palabras. ¿Es uno de los libros robados? En vez de calmarme, su pregunta hace que sienta un fuerte remordimiento. Ahora van a pensar que Rika fue la ladrona. Durante nuestras clases... Okay, creo que eso se puede soltar. Híjole, a ver si no Ichigo no empieza a insinuarle algo a Rika. Que ya sabemos cómo es Ichigo, ¿eh? Bueno, esto ya pasó porque se sigue saltando.
Okay, esto parece que es nuevo. Mira el aula y suspiro levemente. Creo que en esa conversación fue cuando le echaron la culpa a Rika, ¿no? Ah, esto no ha llegado. Hasta ahora, antes de la oración matutina, las alumnas solían rodear a Rika por sus buenas cualidades y su rol de delegada. Sin embargo... no la rodea nadie. Tal vez por eso está tan pesado el aire. Es igual que yo. ¿Cómo puedo hablarle? ¿Cómo puedo darle la cara? Esta situación se parece a la que viví en mi vieja escuela. Ya que conectarse con otros es incómodo. No quieres interactuar con nadie y tu actitud empeora. Tengo que hacer algo. Mis ojos se encuentran con los de Rika por un momento y rápidamente aparto la mirada. Decido aclarar el malentendido que rodea a mi compañera, a mi tía. Pero aún así... ¿Cómo puedo encontrar la culpable? Reflexiono en un pasillo vacío después de clase. Durante el recreo y el almuerzo he estado pensando en cómo conseguir evidencia que revele a la culpable. Sin embargo... ¿Qué? Me estoy volviendo loca pensando en esto, pero no he encontrado ninguna solución. Respiro profundamente, me llevo la mano a la frente y pienso. No soy una policía o detective, así que no tengo los conocimientos necesarios. ¿Detective? De repente algo hace clic en mi mente. ¡Eso es! No se trata de lo que yo haría, sino de lo que harían los personajes de mis queridas novelas de detective. Cuando estaba sola inventaba un juego de fantasía. Me gustaba convertirme en mis personajes favoritos y pensar en lo que harían ellos. Si fuera una detective, ¿qué haría? Si fuera una detective en una película o en una novela... Primero debo ir a la escena del crimen. Una detective seguramente volvería a investigar la escena del crimen, así que regreso al dormitorio. Bien, estoy aquí. Me acerco a la cama de Rika donde estaban los libros y luego me paralizo. No es como si pudiera tomar huellas digitales. Si esto fuera una película, tomaría un pequeño mechón de cabello de su cama y le haría una prueba de ADN, pero obviamente no tengo acceso a esa tecnología. Entonces... Bueno, supongo que debería revisar debajo de su cama. Mi abuela me enseñó que la gente esconde sus secretos debajo de las camas y que no debería invadir la privacidad de los demás. No debería, pero... No puedo hacer esto. Obviamente no quiero invadir la privacidad de una persona. Además, jamás me gustaría que alguien revisara mi cama. ¿Qué debería hacer? Extiendo mi mano y la retraigo. En conflicto, repito esos movimientos un par de veces hasta que... ¡Oh, no! ¡Creo que se es Rika! ¡Se va a armar! ¿Qué estás haciendo? Salto al escuchar una voz inesperada a mis espaldas. Tímidamente giro para ver a... ¡Hanabi-san! Hanabi-san se las arregló para acercarse sigilosamente y ahora está de pie con las manos en las caderas mientras me examina con sus ojos. Te pregunté qué estás haciendo. No. Bueno, verás...
もしかして私のベッドに何か置こうとしていたのかしら？¿No plantar algo? Solo tantear. ¿Acaso estabas intentando plantar algo en mi cama? Sonríe inexpresivamente y niego con mi cabeza. Su cara es una máscara de sospecha. Pone su atención en mis puños cerrados. Parece que no tienes nada en las manos. Yo debería decirlo. ¿Nani? ¿Qué? Probablemente me diga que no me meta en sus asuntos. Yo, verás... No estoy enfadada. Dime qué estás haciendo aquí. Mi cara se enrojece y mi garganta se seca por su tono rígido de voz. Shirahane-san, su tono de voz es cortante. Estoy buscando a la culpable. ¿Hani? ¿Sorete? ¿Culpable? ¿Te refieres a...? Toyo no funshitsu o Rikka-san no sei ni shita hito. Watashi... Rikka-san ga hannin da nante omottei nai kara. La persona que te incriminó. Nunca pensé que fuiste tú, Rikka-san. Mis débiles palabras se convierten gradualmente en un grito. Incapaz de controlar mis emociones, mis manos comienzan a temblar mientras toda mi cara se pone roja. Creo que a Rikka le va a alegrar esto. Rikka, que se mantiene firme contra mis palabras, parpadea al fin y da unos pasos hacia mí. Retrocedo un poco mientras levanta la mano, pensando que está a punto de golpearme, y entonces... siento que mi mano está siendo apretada y levanto la cabeza. ¡Ureshi! Sabía que iba a estar bien feliz. ¡Eso me pone tan contenta! ¡Ureshi wa! Shirahane-san ni hannin janai te itte moraete. ¡Estoy tan contenta! ¡Dijiste que me crees! La mano que aprieta la mía es cálida y sus mejillas también están enrojecidas. Al ver a Rikka sonreír, un sentimiento de felicidad llena mi corazón. ¡Itte yokatta! Me alegro de haber dicho eso. Ano toki, ochakai de kippari watashi janai te itta kedo, hontou wa fuan datta no. Minna, shinjite kurenai janai ka tte. Dije claramente que no fui yo en la fiesta de té, pero me sentí ansiosa. Pensé que nadie me iba a creer. 教室では昨日の今日だからってこともあるだろうけど話しかけられなかったし En el aula, con todo lo que sucedió ayer, nadie quería hablar conmigo. そうだったの Ya veo. Mientras escucho esta confesión inesperada, me doy cuenta de que incluso alguien tan serena como Rikka puede ponerse nerviosa. Shirahane-san にも教室で目があったら避けられちゃったし Cuando nos miramos en la clase, inmediatamente apartaste la mirada. Así que pensé que... ¿Areba? Eso fue... Jodan. Shirahane-san ga me o sorasu no wa itsumo da mono ne. Que te sonrojas. Estoy bromeando, sé que eres tímida. Le respondo con una tímida sonrisa y vuelvo a mirar la mano que está apretando. Demo, realmente es muy fuerte. Ya te no te dije que te agradezco, Shirahane-san. Pero me has dado esperanzas. Gracias por decir que no fui yo, Shirahane-san. Sí, sonríe débilmente. Se ve tan frágil que quiero abrazarla. Comienza a sudar cuando tomo conciencia de su mano. Puedo decirle que me suelte la mano. Seguramente se la tome a mal. Seguramente se lo tome a mal. Pienso mientras observo su expresión preocupada. Shirahane-san, hannin o sagasteiru tte itteitaba yo ne. Shirahane-san, dijiste que estabas buscando la culpable, ¿verdad?
そうだけど。Sí, así es, pero... その犯人探しなんだけど、私も一緒に探していいかしら。¿Crees que podríamos buscarla juntas? だって、私の無実のためにしてくれていることなんでしょ？Lo estás haciendo para demostrar mi inocencia, ¿no? それなのに、私自身が何もしない、動かないなんてことありえないわ。No puedo no hacer nada. Me aprieta aún más la mano. Me doy cuenta de lo decidida que está. Sí, pero eso sigue sin poder enfrentar. ¡Un! ¡Isso ni sagashimashou, Hanabishi-san! Bueno, investiguemos juntas, Hanabishi-san. Le digo. ¡Arigato! Sí, gracias. ¿Qué? Ella salta de alegría mientras todavía me aprieta la mano y tropiezo hacia adelante. Cuando finalmente deja de agitar nuestros brazos, me pregunta qué debemos hacer. Intenté investigar en la habitación, pero... Eché un vistazo alrededor, pero si algo estaba mal en la habitación, estoy segura de que ya lo habría notado. Le dije eso con ambos hombros caídos. ¿Coco ni va nani mo nai daro shi? まずは図書室に行って紛失していた本を調べてみようと思う。No hay nada aquí. Creo que deberíamos ir a la biblioteca e investigar los libros que desaparecieron. なるほど。なんだか刑事になったみたいね。Ya veo. Es como si fuéramos detectives. En la otra ruta no estuvimos con Rika, ¿verdad? Creo que no. Por eso todo esto es nuevo y no me lo puedo saltar. Me doy cuenta, con cierta vergüenza, de que está pensando exactamente como yo. ¿Sore ya ikimashou? Bueno, ¿comenzamos? Hanabishi-san. Sí, Hanabishi-san. Finalmente me suelta la mano cuando digo esto y me mira con una expresión de desaprobación. Confundida, inclino mi cabeza. Sakki madeha namae de yonde kureteita no ni. Aquí vamos con los nombres. Hace un rato usaste mi primer nombre, pero ahora... ¿Qué? Rika-san ga hannin da nante omotte inai kara tte. Dijiste, nunca pensé que fuiste tú, Rika-san. Ya que pienso en ella por su primer nombre, debo haberlo dicho emocionada y sin querer. Con la cara roja me disculpo. Rika tte yonde kurete, ureshikatta no ni. Estaba realmente feliz que me hayas llamado Rika. No alcanzo a escuchar sus palabras murmuradas. Me acerco y... ¡Sa! ¡Sousa kaishio! Bueno, comencemos la investigación. Rika se sonroja por alguna razón y toma mi mano de nuevo. Pues vamos a investigar. Pero hasta aquí le dejamos... Ya veremos la investigación entre... con estas dos. Me despido porque ya me están llamando a comer. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane. ¿A dónde está esto? Ah, aquí está. Matane.